refuerzo. Ese es mi favorito. Me hace brillar los ojos. ¿En serio? Cuestan la mitad si compras dos. Wow. Tú de nuevo. ¿Es tu tienda? No, es de mi padre. Ah. ¿Cuánto vale? Serían 800 rupias. ¿800 rupias? Bueno, para ti 550. Increíble. Dime, ¿tu padre suele dejarte aquí sola? No, él se fue a luchar con los rebeldes. Ah. El ejército indio lo reclutó, ¿verdad? No, se ofreció como voluntario. ¿En serio? Bueno, si pudiera elegir, no te dejaría aquí sola. Bien, aquí tienes 300. Tengo un mejor trato. 400 rupias más el Ganesha. No quieres esto. Está roto, ¿ves? ¿Acaso no conoces la historia? Ganesha luchó contra Pashurama mientras custodiaba la puerta de su padre. Sí, para defender el honor de su padre Shiva. Y le cortaron el colmillo en la contienda. Interesante. Como sea, no está a la venta. Justo a tiempo. Bueno, mira. 600 rupias. Quédate con el cambio. ¡Ey, espera! ¡Ey! ¡Necesitas una guía! ¿Eh? ¿Y eso cuánto me costaría? Mi hermana me necesita. ¿Cómo conseguiré comida para esta noche? Un momento. Solo necesitamos identificar sus credenciales. Abre la puerta. ¿Qué es el canal? Debo subir a ese camión antes de que parta. Bueno, tu Ganesha. ¿Cuánto quieres por él? No se vende. Rombo memoriale. Abo, rombo yungas terribale. ¿Qué? No lo tomes a mal. Tienes una técnica de siempre. Pero devuélveme el Ganesha. Bien. Un premio al esfuerzo, niña. Demasiados soldados. Mierda. Espera un minuto. No eres una turista, ¿verdad? Hola, señorita. Precios geniales. Estamos ocupadas. Oh, ya tengo lo que necesito, gracias. ¿Trabajas para la CIA? Porque eso sería genial. Está prohibido cruzar el puente. Es muy peligroso. Escucha, niña. Fue muy divertido. Pero necesito que te hagas a un lado. Tengo una cama libre en la tienda. 300 rupias. Es el mejor precio en toda India. Bueno. No, gracias. Debo subir ese camión. Es una mala idea. Los rebeldes lastiman a la gente. Escucha. Necesito ayudar a mi amiga, ¿sí? Te diré algo. Cuando regrese, la pizza irá por mi cuenta. ¿Trato? Hecho. Bien. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Señor! ¡Espera! ¡Señor! ¡Oh, por Dios! Favor.
Mi papá, estábamos comiendo helado y ahora no lo encuentro. No puedo volver a casa sin él. Está bien, está bien. ¿Qué sucedió? Estaba parado por ahí. Espere, ahí está. Muchas gracias, señor. Bueno, puerta roja. ¿Nada más? Mejor que nada. Aquí vamos. Solo es una zona de guerra. Nada que no puedas manejar. ¿Cómo sé que no estás contrabandeando algo aquí? Brazos arriba. ¡Ey! Es peligroso andar tan tarde. ¡Ey! ¿Dónde vives? ¿Qué? ¿Eres sorda? ¡Responde! Dije, ¿dónde vives? Por Arafta. Estoy ocupado con algo. ¿Puede esperar? Sí, señor. Nos vemos adentro. Entendido. Tú, conmigo, a la ametralladora. Señor, ¿qué hay de ella? Déjala pasar. Ya lo viste. En marcha. Por suerte para ellos, tengo que irme. Puerta roja. Lista. Por aquí no. No fumo. Eres un inútil. Si no lo puedo vender, no lo quiero. ¿Ese es el último? Casi. ¡Hay un par más en el callejón! ¿Nos vamos esta noche? No puedo esperar. Cansa esta gente. Justo a tiempo. No, es altísimo una semana. Ya. Loto rosado. ¿Qué significa eso?
Maldición. ¿Hace cuánto tiempo en el movimiento? Lo suficiente. Estamos con una nave que perseguía a Baratica por toda la lluvia. No veo una hora. Zap dice que necesita más tiempo para prepararse. El gobierno cree que somos una broma. Pronto dejarán de pensarlo. Seguro. Ay, el ejército indio no bromea. Dos objetivos. Uno era el almacén y el otro... Estás en el lugar equivocado, niña. ¿Qué demonios? Ahora te tengo. Llegas tarde, Fraser. El gusto es mío. ¡Los eliminaron el primer escuadrón! ¡Deténganla! ¿Y qué diablos fue eso? Pensé que eras una profesional. Deberías relajarte. Vivirás más. ¿Relajarme? Me costó semanas rastrear a Zap. Es más impredecible que nadie. Es como cualquier otro soldado sin guerra. No lo conoces como yo. Siempre está cambiando de ubicación y rutina. Nos conviene evitar riesgos innecesarios. ¿Nos? A ver si soy clara. Este es mi trabajo. Si quieres tu parte, jugarás con mis reglas. ¿Qué dices entonces? Es el que tiene barba. Así se habla. Qué guapo. ¿Te gustan los psicópatas? Nadie es perfecto. ¿Y el campamento? Último piso, balcón. Muy bien. Hagámoslo. Tenía una ruta planificada, pero ahora van a estar buscándonos. ¿Qué sugieres? Pensaré en algo. Vamos, te empujaré un poco. Eso es. Gracias. Aquí arriba. ¿En serio? ¿En serio?
cuidado con esta. ¿Garantizas que es seguro? No. Vamos. Por aquí. ¿Sabes que nos estamos alejando de la guarida de Asaf? Sí, vamos por el camino largo. Ahora veo por qué siempre llegas tarde. Cobra uno. Mierda. Maniobra adecuada. Bien, hacia dónde ahora. Arriba. Solo busco otras alternativas. Siéntate. Sí, sin duda está a la altura de su reputación. Aquí vamos. Si evitamos las cajas a partir de ahora. Bien, buen trato. Mira arriba. Mierda. Hay unas baratijas de oficina si las quieres. Siempre hablas tanto en el trabajo. Sí. Solo tomar un momento. Ahí va uno. Oh, eso sirve. Hallemos el disco. Muchas gracias. Cuídanos la espalda, ¿sí? Sí. Ha sido un hombre muy ocupado. ¿Cuánto crees que valga todo esto? Suficiente para mantener a sus insurrectos por mucho tiempo. Ah, Lakshmi, la diosa de la riqueza. ¿Y eso no te molesta? Son todos artefactos indios. No es mi lucha. Tomaré esto prestado. Fraisa, ven aquí. ¿Esto se ve prometedor? Está.
está cerrado. No por mucho. ¿Qué era ese mapa? Gats del Oeste, territorio Hoysala. Mierda. No, está bien. Nada que ya no supiéramos. Mierda. Fallé. Cuidado. Es hermoso. Búsquenla. Está cerca. Mierda, hora de irnos. Nadine Ross. Qué sorpresa más agradable. Cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. Asaf. Tantos años. Y no has envejecido ni un poco. Qué bueno eres. ¿Estás buscando trabajo? Oí que Shoreline tiene un nuevo jefe. Un pequeño contratiempo. Nada que no pueda manejar. Por supuesto, claro. Una pena igual. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Por qué estás aquí? Y esta no es tu área de especialidad. Es una linda colección, lo admito. Chloe Fraser, coleccionista de antigüedades. Una ladrona. ¿Trabajas para una ladrona? Señor, tenemos un problema. Señor, el luto rosado. ¿Qué? Alguien acabó con todo el equipo. Cambio. Ahí estaré. El disco. Ah, sí, hablando de eso. Al comienzo, pensé que era solo un rebelde común. ¿Ah? Pero has logrado encontrar el Imperio Hoysala. Nada mal. Su tesoro más grande, el colmillo de Ganesha. Ese no es un hallazgo fácil. ¿Qué estás haciendo? 3 invasiones persas, 3 guerras diferentes y después de tantos años, nadie lo ha encontrado. Estamos cerca. Estás perdido. Y tu única oportunidad de llegar a conocer su ubicación es a través de alguien que pueda ayudarte a descifrar este artefacto. Alguien con un gran conocimiento de la sociedad Hoysala. Exacto. Una experta en su cultura e historia. Lo que cobro es razonable. Un parásito que se aprovecha de nuestra lucha para llenarse los bolsillos. ¿Así que es un no? Sonó como un no. Tienes agallas. Me gusta eso. Pero ya no necesito supuestos expertos. Dispárenles, tiren sus cuerpos al río. No hará falta. ¡Lo haremos nosotras! ¡Ah! ¡Hacia ella! ¡Hacia mí! ¡Por la ventana! ¡Ahora sí! ¡A ella! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Ahí está la plátana! ¿Eh? ¡Ah! ¡Bien! De ocurrir ahí. Confuso pero efectivo. Estabas por traicionarme, ¿no? Se llama improvisar. Dios, ¿y ahora quién es la aficionada? ¿Qué diablos quiere decir eso? Que dejaste que Asaf nos tomara por sorpresa. Empiezo a preguntarme si mereces tu mitad. Lo sabía.
ibas a entregarme. El lobo pierde el pelo, no las mañas. Tú no sabes nada sobre mí. Te lo advierto. El último en traicionarme terminó muerto. Ahí tienes el río. Sí, y más vale que tu hombre esté ahí. ¡Mierda! Sí, bueno, hora de irnos. ¡Vamos! ¡Detrás de ti! ¡Entonces será peligroso! ¿Cómo va todo? Sin atrasos. Deberíamos llegar en una hora. Genial. El colmillo de Ganesha. No sorprende que la capital Hoysala fuera saqueada. Mira esta cosa. ¿Algo de suerte? No la necesito. Yo diría que toda suerte es bienvenida. ¿Sigues preocupada por el experto de Asaf? Descuida. Si Asaf no está en los Ghats, ya debe estar muy cerca. Además, tiene armas, transportes y cientos de hombres. Como decía, no te aflijas. Parece un tipo de llave. Tal vez. Veamos. Bien. El tridente era el arma de Ganesha. El arco y la flecha, las de Parashurama y el hacha fue un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la cual Ganesha perdió su colmillo. Yo creo que si encontramos esos símbolos, también el colmillo. Nada mal, Fraser. Sí, bueno. Agradécele a mi padre por eso. La mitología hindú era lo suyo. Se me contagió. Debe estar orgulloso. El sol ya casi salió. Iré a prepararme. Buen trabajo. Bastante lejos para solo ir a resolver una discusión. Es para quedarme tranquila, ¿de acuerdo? Bien. Bonita vista.
Y mira. Qué raro. Siento haber dudado de ti, Chloe. ¿Es Hoysala? ¿Es Hoysala? No es una estructura moderna, así que estamos en el camino indicado. ¿Qué? No me gusta. A ti no te gusta nada. Hemos hecho casi 100 kilómetros sin señales de Azad. Mira el vaso medio lleno. Quizás podamos sorprenderlos. Lo dudo. Encontraré el colmillo. Azad es tuyo. Entendido. Nos vemos en el asiento trasero. Sí. Estoy bien, por cierto. Aquí vamos. Bien. ¿Sigues allí abajo? Sí, sigo aquí. Genial. Solo quería saber. Ven, dame la mano. De hecho, estoy bien. Bien. ¿Quieres que maneje? No. No me molesta. A mí sí. Es una cuestión de control. Sí. Oh, disfrutemos de la tranquilidad, ¿te parece? Tengo una pregunta tonta. Aquí vamos. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? A esta altura se habría convertido en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exhibición Hoysala. Ni siquiera escuché sobre los Hoysala hasta este trabajo. Sí, bueno, eso en realidad fue culpa de su último rey. Era joven, imprudente y ostentaba la riqueza de su imperio. Construyó una nueva capital para alojar al colmillo. Y eso llevó a los persas a la puerta de su hogar. Y ahora a nosotras. Y ahora a nosotras. ¡Hey, mira! Convención de flamencos. ¿Ves cómo avanzar? Estoy viendo. ¡Refrescante! ¡Gracias! Podrías haberme avisado. ¡Ah, qué aburrida! Bueno, es muy bonito estar al aire libre, ¿no? Lejos de la ciudad. Tranquilas. ¿Vienes seguido aquí? No, en realidad no. Cuidado arriba, despacio. Pues mira esto. Ruinas Hoysala. Podremos pasar por esa puerta. Voy a probar. Las viejas capitales. ¿Qué encontraste? Halebidu y Belur. Pensé que eran Ganesha y Shiva. Alguien estuvo prestando atención. Ganesha era el guardián de Halebidu, la capital Hoysala más nueva. Shiva era el guardián de la antigua capital Belur. Bueno, la cantería es hermosa, pero no parece ser un muro de defensa. Parece el cuarto de los escultores.
Todavía seguimos en las afueras. No me imaginaba que fueras arqueóloga. En realidad, mi padre sí lo era. Yo solo soy ladrona, ¿recuerdas? Oye, ¿la camioneta trae malacate? Así parece. Genial, debería poder acabar con estas puertas. ¿Piensas tirarlas abajo y listo? Ese es el plan, a menos que tengas dinamita. Es tu trabajo. Lo tomaré como uno. Sí, eso debería funcionar. ¡Oh, Marisa, muévete! ¡Una moscada! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Gracias por avisar! ¡Vas a llegar! Despejado. Cierto. ¿Dónde estábamos? Estabas por derribar una puerta antigua. Sí, en serio. Y aquí vamos. Estás muy callada. Solo estoy sorprendida. Imaginaba que serías de las que no dejan rastros cuando se trata de ruinas indias. En este rubro, la sensiblería puede costarte la vida. ¿Qué? Son solo enormes ratas voladoras. En realidad no lo son. Sí, lo son. Se parecen más a los primates y los lémures. Bueno, ya lo buscaré. Aquí vamos. ¡Lo logré! ¡Detente! Asaf. ¿Ah? Buen ojo. Mierda. Se ha traído un batallón entero. Quizás adentro haya más gente. ¿Sabes algo? Me alegra que nos tome tan en serio. Tenemos que pasar por esa puerta. Bien, baja la velocidad. Primero eliminemos a estos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. ¿Hay noticias de Cobra 1? Que sea lo que Dios quiera. Nos llamarán si esas malditas muestran la cara. No me gusta esto. Podemos encargarnos de dos desconocidas. Confía en Asa. Lo intento, pero admite. Esas mujeres nos sorprendieron hasta él. Manténla. Hay algo por allá. Un minuto. ¿Algo? Nada, todo está en orden. Thank you.
despejado. Como lo había planeado. Sí. ¿Descifraste el mecanismo que está sobre la puerta? Voy a abrir la puerta. ¿Quieres acercar el auto? Parece que ya estoy. Bien, súbela. Cuidado. Siempre. Vuelta adelante. Soy perfectamente capaz de conducir. Claro que sí, cariño, pero prefiero hacerlo yo. Wow. Hay mucho terreno para cubrir. Sí, pero a diferencia de tu amigo Asav, llevamos ventaja. Los tres símbolos. Veamos el mapa. Bien, veamos. Estamos como por aquí. Iré marcando mientras avancemos. Mira esa torre. Apuesto a que se ve todo el territorio desde arriba. Tal vez. Bueno, estaré alerta por si aparece Asav. Perfecto. Igual no es que él me preocupe demasiado. Debería. Ya no tendremos la ventaja de la sorpresa. No creo que él esperara demasiado de ti. Espera, ¿eso fue un elogio? Bueno, eso sonó elogio. Su gente es idiota, pero Asav es... ¿A dónde vas? ¿Subimos a la cima? Me encantaría, pero... Alguien tiene que vigilar a las fuerzas de Asav. Buena idea. A subir se ha dicho. Despacio. ¿Todo bien ahí? Por ahora sí. Cuidado ahí arriba. Ajá. Ya casi estoy. Aquí están los tres símbolos. Bueno, fue más rápido de lo que esperaba. El arco de Parashurama. Veamos aquí. Apuntaba hacia esas ruinas Hoysalá. Otra vieja fortaleza. Justo en el medio del lecho del lago. Dibujaré un arco en el mapa en ese sitio. Veamos qué hay detrás de la puerta del hacha. Y otra fortaleza. Insertadas en la ladera. Solo marcaré eso en el mapa. Con un hacha.
Me pregunto qué podría ser. Como referencia. Y finalmente, la puerta del tridente. Y otra fortaleza. Justo más allá de esas cascadas. Marca de tridente en el mapa para ti. Bueno, ¿valió la pena la subida? Sí, mucho. Encontré los tres símbolos. ¿En serio? Sí. Cada uno apuntaba a una fortaleza diferente. Son los mejores lugares para explorar. Perfecto. Muy bien. ¿Y estábamos hablando de...? Estábamos hablando sobre Asade. Oh, claro. Su gente podrá ser idiota, pero Asade es... Solo tenemos que mantenernos lejos de él. Nunca entendí cómo hace Asad para atraer a la gente. Fácil. Encuentra gente débil y les ofrece poder. Les da un propósito. ¿Propósito? A mí me suena más a porquerías. ¿Cómo es que terminaste enganchada con Asad? El motivo. Espera. Fraser, tenemos compañía adelante. Que sea lo que Dios quiera. ¡Miren por todos lados! ¡Dispérsense! ¡Busquen en el área! Creo que los perdimos. Soldado que sobrevive sirve para otra guerra. Cierto. ¿Dónde estábamos? Estabas diciendo algo sobre Asad. Sí. Bueno, entonces... ¿El motivo? Preferiría no tocar ese tema. Él sí que parecía estar interesado en ti. No me lo recuerdes. En ese entonces era útil, pero... Sí. Cuéntame. Creo que no... Perdón, un momento. Espera, ¿qué?
No lo reconozco. No es uno de los tres símbolos. Igual, podría darnos un poco de dinero extra. Esa pared se ve frágil. ¿Guardaron allá dentro? Interesante. Una especie de ficha, Hoysala. Hey, ¿notas algo sobre esta estatua? Y señala a esas ruinas. Cierto, bien hecho. Me alegra ser buena para algo. Después de todo, ¿eh? ¿Cómo es que terminaste enganchada con Asaf? El motivo. Preferiría no dejarse. Él sí que parecía estar interesado en ti. No me lo recuerdes. En ese entonces era útil, pero... Sí. Cuéntame. Creo que no. ¿Y si te invito unos tragos? No hay alcohol suficiente en este mundo. Cierto, tú eres la experta militar. ¿Cuál es la estrategia de Asaf aquí? Dispersó a sus hombres con la esperanza de detenernos. No es lo que yo haría. Entonces, ¿qué harías si fueras Asaf? Además de afeitarme, esperar, dejarte hacer el trabajo pesado y luego llevarme el colmillo cuando el trabajo esté listo. Astuta. Práctica. Reduce los riesgos. Por suerte estás en mi equipo. Suerte para ti. Me sorprende un poco que Asaf no haga lo mismo. Quizás su experto sabe más de lo que creemos. Cierto. Más motivos para terminar rápido con esto. Atenta. Parece que hay rebeldes más adelante. Interesante patrón circular. Como el disco. Estamos en el lugar indicado.
Mira eso, es el tridente de Ganesha. Coincide con el símbolo de la torre. Ganesha, el destructor de obstáculos. ¡El botón está asegurado! ¡El botón está asegurado! Se le han copiado. ¿Qué? Yo buscaré por aquí. ¡Santo cielo! Creo que eran demasiados. ¿Estás bien? Sí. Bueno, así no. Así tampoco. ¿Dónde está el truco? ¿Qué? Se parecía a un botón. Sí, yo solo quería que hicieras algo. ¿Qué es esto? Ese sonido me gustó. Uno de los rayos de la rueda acaba de girar. Los cerrojos se retiran cuando giro las ruedas. Pues probablemente haya 5 en total. Quedan 4 entonces. ¿Y a ti? ¿Van 2? Oye, aquí hay otra. Me encargo.
¿Te encontré? Solo falta uno. El último de todos. Debería estar listo. Bien. Vuelve a la gran rueda. ¿La gran rueda? No sé qué nombre le darán los arqueólogos. Supongo que gran rueda. Parece que estamos bajando. Claro que sí. Vaya, vaya. ¿Qué es lo que apostarías? Te dije que había una especie de llave. Muy buen comienzo. Bueno, veamos qué hace. ¿Qué pasa? Otro antiguo rompecabezas, Hoysala. Estoy haciendo un tridente. Es Ganesha. Hola, señor. ¿Ahora qué? Ahora, si giramos esta manivela, veremos qué ocurre. ¿Será seguro? Sabes que ser cazarrecompensas no es para quienes le temen al riesgo. Tampoco para los mercenarios. Cuando yo quito el seguro de una granada, sé muy bien lo que ocurrirá. Mi manera es más divertida. ¿Lo escuchaste? ¿Sientes eso? Uh-huh. Wow. Santo cielo. Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña. Y te preocupabas porque íbamos a girar esa manivela y morir. Debería agradecer estar con la hija de un arqueólogo. Seguro fue divertido crecer con eso. Sí, por momentos. Aprendí mucho. El Imperio Hoysala era lo suyo. Pero le ocupó demasiado tiempo. Yo, en cambio, si buscara tesoros, esperaría hacer buen dinero. Por supuesto. No corro riesgo si no hay una buena paga. Lo imaginaba. Como manejar un ejército. Es una gran responsabilidad. Es casi natural. Es la compañía de mi padre. Él se retiró y yo continué. ¿Negocio familiar? Hice desastres allí. Seguro entiendes. Tú y los hermanos Drake son unidos, ¿no? Sí, bueno. Es una conversación para otro momento. ¿Y ahora hacia dónde? Ahí está el fuerte con la marca de un hacha en la montaña. Y el fuerte con la marca de un arco en el lecho del lago. Debería haber preguntado sobre los Drake antes de aceptar el trabajo. No hay mucho para contar. Conozco bastante a Nate, a Sam menos. Parece que hubiera aparecido de la nada. Traje raciones.
seguro que su 4x4 estaba allá afuera. Ya veremos. ¡Hola! Hermanos, ¿dónde están? ¿Ven? Hagan un rastro. ¿Qué diablos? ¿Qué tal si descansa? Estamos a salvo. Esta vez de verdad. Te manejaste bastante bien, en definitiva. ¿En definitiva? Viniendo de ti es todo un negocio. Así es. Entonces, montañas y lecho del lago. Sí, sí. Hey, para que lo sepas, Nathan Drake está fuera del mapa. No tienes que preocuparte por él. Tuve mis preocupaciones. ¿Por qué aceptaste mi oferta? Caballo regalado no se le mira a los dientes, especialmente cuando todos quieren darme a fracasar. Entiendo, pero el lado positivo... ¿Hay un lado positivo? Ah, cuando la gente no tiene expectativas, es mucho más fácil tomarlos por sorpresa. Hasta donde sé, este rubro es lo suficientemente difícil. Tienes que aprovechar todas las ventajas. ¿Siempre trabajaste sola? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Era joven. Aprendí rápido que debía hacer creer a la gente que estaba saliendo con la suya. Y entonces tendría ventaja. Demasiado sutil, caramba. Siempre creo que creía que se aburrirían ese día. Y no lo harán si no se los pedimos amablemente. Siempre nos dice qué hacer y qué no hacer. Estoy cansado de revolver entre la basura. La justicia requiere paciencia, hermano. ¿Qué diablo? ¿Ya ha llegado el jefe? No tenga que llegar. Hay tantos sitios para cubrir. No, es que estoy emocionado. Esa estatua es un gran hallazgo. ¿Crees que sea muy valiosa? ¡Mierda! Esto no está bien. Muy bien. Estamos a salvo. Echemos un vistazo. ¿Notas algo sobre esta estatua? Sostiene un arco. Uno de nuestros tres símbolos. Sí, y señala a esas ruinas. Cierto, bien hecho. Me alegra ser buena para algo. Creo que tendremos que trepar hasta arriba. Sí, eso es lo que en general se hace. Thank you.
este sitio no es seguro. Mira ahí arriba, el arco de Parashurama. También encontré esto en la torre. Entonces, Parashama. ¿Parashurama? Parashurama, claro. ¿Quién dijiste que era? Bueno, fue el sexto avatar del dios Vishnu. Un guerrero temible. Claro. Todavía intento entender todo esto. Debería funcionar. Bien. Vamos. ¡Listo! Entremos. ¿Qué crees que era este lugar? Difícil saberlo. Una fortaleza no tiene la distribución de un templo. ¿Ahora dónde vamos? Arriba. Subimos. Qué bueno que al fin salimos de ese basurero. Empezaba a pensar que el jefe era un fanfarrón. ¿Quién anda ahí? ¡Espérense! ¡Y muévete! Chicos, no les conviene que dispare desde aquí abajo. ¡Me las pagarás! Justo a tiempo. Listo. Despejado. Probablemente haya alertado a los otros. No se puede evitar. ¡Ahí! ¡En la montaña! ¡Aquí viene! Te tengo. Bien. Todo despejado. Seguro vendrán más. Había un gran camión estacionado delante. Sigamos alertas. Más nos vale. Mejor bajemos por una colina. ¿Al final tiene sentido del humor? Hubiese preferido tener ventaja sobre Azab. ¿Ves eso? Parece otro grifo. Veamos cómo subir. Caído aquí. Otro hombre muerto. ¡Muéstrate, idiota! ¡Oh! Un minuto. Ay. ¡Qué diablos!
¡Los encontré! ¡Bueno! ¡Maldición! ¡Suéltala! ¡Qué bien te mueves! ¡Estampa! Muy bien. ¿Está despejado? Despejado. Bien. Eso está muy bien. Continuemos. Es justo lo que iba a decir. La llave está justo del otro lado de esta puerta. Tenemos que abrir esta puerta. Iré de vuelta a la manivela. Aquí vamos. Mira. Perfecto. Debería estar listo. Lo logré. ¡Oh, wow! Bueno, al menos llegaste al otro lado. Lo siento, estoy segura. Oh, claro. Me imaginé que te gustaría el camino fácil. Discúlpame. ¿Estás bien? Estoy bien. No comiences sin mí. Claro, jamás se me ocurriría. Oh, ahí estás. ¿Te diviertes? ¿Eh? Como los pasamanos de la escuela primaria. A mí me parece más seguro que el patio de mi escuela. Oh. Ya casi llego. Lo logré. Estoy sorprendida. Estás impresionada. Y yo cansada. Acabemos con esto. Muy bien. Supongo que esta vez era un arco. Supones bien. Este es más complicado. Shurama. Cierto. Abramos el agua. Guau, guau. ¿Qué tal si es diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? Estás bromeando. Por supuesto que es una broma. Aquí vamos. Ahora son dos de tres.
Los Hoysala se esforzaron para esconder el colmillo. Bueno, se sabe que el colmillo era el símbolo de dominio Hoysala. Representaba sus riquezas y sus fuerzas. Un bonito trofeo para los persas. Sí. Aún así, mi padre siempre pensó que el colmillo sería algo más grande. Espera. ¿Tu padre buscaba el colmillo? Oh, mi padre estaba muy obsesionado. Él dedicaba día y noche a investigarlo. Todo nuestro dinero lo desperdició en expediciones sin éxito. Eso me suena conocido. ¿Y cómo resultó? No lo sé. Bueno, me envió lejos con mi madre. Dijo que ya no era seguro. Y hacia Australia nos fuimos. Y ahora estoy aquí, en las afueras de Halebidú. Eso es muy curioso. Última parada, el fuerte incrustado en la montaña. Ese sería el del hacha. Al menos ahora tu acento tiene sentido. Sí. Fraser no es un apellido precisamente indio. Era el de mi madre. Encontremos una forma de volver al auto. Ahora está abierto. Queda el de la montaña. Es verdad. Ahora tiene más sentido que Asaf busque el colmillo. Supuse que solo quería dinero, como nosotras. Lo utilizará para atraer gente a su causa. Se lo mostrará al gobierno en la cara, como todas las otras veces. ¿Esto ya ha pasado? Oh, sí. Desde que el joven rey perdió contra los persas. Todos han querido recuperarlo para esta tierra. Es yo que pensaba que íbamos en busca de un tesoro. Eso hacemos. Que hombres como Asaf luchen por ello no nos interesa para nada. Durante un tiempo me concentré en combatir. Buen punto, pero lo hiciste por el dinero. Generalmente. ¿Y cuando trabajabas para Asaf? Definitivamente dinero fácil. Apenas valía la pena. ¡Ay! ¿Por qué hacerlo entonces? Necesitaba establecer mi reputación. Creí mejor comenzar con el peor de todos. De ahí en más, todo sería crecimiento. ¡Qué lindo está aquí! ¿Es tu primera visita a la India? Sí. No hay muchos beneficios en este rubro, pero los viajes son uno de ellos. ¿Dónde has estado? Ah, ¿dónde no he estado? Como tú prefieras. No estuve. Increíble. Tienes razón. ¿Quieres acercarte? Sí. De acuerdo, vamos. ¿Cierto? ¿Seguimos donde dejamos? Oh, bien. No estuve en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, busco cosas antiguas, ¿no? Estados Unidos se fundó hace unos pocos cientos de años. Es cierto. ¿Y a ti? ¿A dónde te gustaría ir? A Islandia. Buena elección. Un lugar hermoso. Bueno, es tranquilo. Es un sitio virgen. Y quiero ver las auroras boreales. Oh, claro. Sí, eso también está en mi lista. Deberías ir cuando terminemos con esto. Algún día. Tengo otras cosas que resolver primero.
Los rebeldes nos ganaron. Otra vez, con gusto. Aquí vamos. Hey, me encargaré de esta. Bien. Ah, Salah contra el tigre. Salah ganó, de hecho. Protegía a su gurú y mató al animal de un golpe. De ahí viene el nombre Hoy Salah. Hoy significa golpe en su idioma. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Fraser, ¿estás bien? Sí, entremos. El agua está bien. O sea, no vayas a beberla. Claro. Dejaron su equipo de escalar. Deberían resultar útiles. Corrección. Nuestro equipo de escalar. Nuestra causa no tiene para gastar el lujo. Soy más pequeño que la mayoría. Pero no estamos hablando de tus pies. Estamos. ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Aquí estamos! ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios es esto? Pronto lo descubriremos. Muy bien, veamos qué hace.
esa estatua se movió. Bueno, veamos cómo sigue. Bien, me iré al demonio. Qué elaborado. Oh, mierda. La estatua se movió. Muy bien, creo que funcionó. Ven aquí. Oh, por el amor de Dios. Tres estatuas. Ahora con dos símbolos diferentes. Una estrella y anillos. Sala del sol, pero me gustan más tus descripciones. ¡Eso me ha dolido! Falta poco. Bien, lo tengo. Ven aquí. Supuse que nos faltaba una más. ¿Cómo lo dijiste? Todo viene siempre de atrás. Sentí cómo me rozó. Hagamos un hacha. Oh, qué diablos. No es justo. Qué bueno verte, Shiva. Vamos, terminemos con esto de una vez. Claro que sí. ¿Ves? Te dije que era peligroso. ¿Te duele algo? Solo mi dignidad. Aquí vamos. Que se haga el agua. Y ahora son tres. ¿Sabes? Eres muy buena cazando recompensas. Aprendo rápido. Una pregunta. Imagino que podrías hacer cualquier cosa que quisieras. ¿Por qué esa fijación con Shoreline? ¿En serio? Mi socio pone a mis hombres en mi contra. Mi teniente se queda con la recompensa. Nathan y Sam Drake se escapan y me preguntas por qué quiero recuperar Shoreline. Sí. Fue bajo mi mando.
La perdí bajo mi mando. Bueno, ¿qué es esa cosa que tienes ahí? Mi juguete para el estrés. Me llegó por correo después de llegar a Australia. Bueno, mejor continuemos. No conviene que Asaf se adelante. ¿Sabes? Tengo mis buenas metidas de pata.